Me llamo María Luisa, tengo 55 años. Empecé con la condición de chica trans a los 17 años antes de entrar a la colimba. Después empecé a trabajar de cadete y siempre terminaba en lo mismo. En los trabajos que iba, siempre los tipos me terminaban pidiendo que le haga sexo oral. Y yo, como quería trabajar, porque mi mamá trabajaba por hora, yo la quería ayudar a ella, o quería comprarme yo mis cosas, siempre accedía a todas esas cosas que me pedían. Y bueno, hasta que después, con el tiempo, decidí ser travesti totalmente. Me cansé de trabajar con arreglo con la policía, me cansé. Con la plata que a mí me sacó la policía y los proxenetas que yo he trabajado, tanto para los saunas, los privados, los boliches, pienso que hoy en día tendría otra casa. Vos, para estar trabajando en un lugar tranquila, si no le pagabas al jefe de calle, olvídate de estar parada. Ahí no le podía decir, ay, no, no salí esta semana porque me dolía el dedo. Porque te ponían el artículo, segundo F, vestimenta de mujer. Y si vos estabas prostituyéndote, te ponían segundo F, artículo 68, que me estaba prostituyendo. ¿Me entendés? Pero ¿por qué? Eso es lo que yo no entendía, ¿viste? Y no entiendo por qué tenía que pasar todo mi mamá esas cosas. Y con el tema de la aceptación familiar, cero problema, vivo con mi mamá. Toda mi vida viví con mi familia, siempre me aceptaron. Para mis hermanas soy la hermana, para mi sobrino la tía, para mi abuela que tiene 97 años soy la sobrina, la nieta mayor. No, cero problema con mi familia. Me gustaría que nos den más oportunidades, que el día de mañana las chicas tengan oportunidades nuevas. Yo ya estoy grande, ya tengo 55 años, ya no sé, no creo que viva esa oportunidad de que alguien venga y me diga, bueno, mira, tenés, mañana empezás a trabajar de, no sé, de cualquier cosa, porque no lo voy a tener. Yo quiero que nos conozcan, nos den una oportunidad, ya sea a mí o a muchas compañeras, para que vean que también podemos hacer otras cosas, que no solo estar parada en una esquina, porque eso no es vida, ni para mí ni para ninguna de las chicas. ¿Me entendés? Y que no haya más proxeneta nunca más. Soy Angélica Teruel. Soy de Chimbote, Perú. Tengo 42 años. Empecé a construir mi identidad travesti a los 17 años. Tuve que dejar el colegio secundario por este motivo, por la discriminación, las burlas. Entonces tuve que dejar el colegio. Y también a dedicarme a buscar un empleo, pero no lo encontraba. ¿Por qué salí a buscar empleo? Por mi madre, que era una persona muy grande y enferma, muy delicada. Entonces, como no he encontrado un empleo, dediqué a prostituirme. Supe que no era un trabajo, porque no es un trabajo. Pero si lo hice por necesidad de la que yo tenía. La necesidad que había en mi casa, la necesidad de mantener a mi madre enferma y grande, ¿no? Entonces, cuando llegué a Buenos Aires, Argentina, fue lo mismo.
si llegaba a pedir un empleo, que yo veo un letrero, se necesita tal persona, esto, de limpieza, no me lo daban, porque cuando llegaba me veían y lo único que decían era, no, regresa más tarde, o no hay el encargado, no hay el dueño, o ya conseguí la persona y este que el otro. Entonces no me lo daban, no me lo brindaban ese trabajo. Entonces volví a lo mismo, volví a pararme en una esquina a prostituirme. Era mi sueño sacar adelante a mi madre, de que no le falte nada, de que no le falte las medicinas que tenía que tenerlas, de que no le falte un pan en la mesa, mi hermano que era muy chico. Entonces yo tenía que seguir luchándola. El sueño completo para mí sería tener un trabajo formal, de no estar parada más en una esquina, de soportar humillaciones, permitiendo insultos. Ya no. Quiero tener un trabajo formal. No solamente yo, muchas chicas. Muchas chicas están travesti, necesitan un empleo formal. Muchas necesitan esa vivienda que la tengo yo. Muchas también la necesitan. Hay muchas que están en situación de calle. Hay muchas que están viviendo bajo un puente. Hay muchas que duermen en las calles todavía. Y yo no quiero eso. Yo quiero que haya viviendas para ellas también. Un trabajo formal para ellas. Soy Mayra Moreno, tengo 51 años, soy de San Miguel de Tucumán y yo desde muy chiquita yo ya sabía lo que quería hacer. Bueno, en mi casa nunca me aceptaron, tuve problemas familiares, me tuve que ir de ahí. Estuve en casa de otras chicas trans, amigas mucho mayores que yo, y empecé a salir. Nunca trabajé en la calle, nunca me gustó trabajar en la calle. Las chicas me conseguían trabajo en casa de familia, cuidando chicos y todo eso. Cuando cumplí 15 años me vine acá a Buenos Aires. Estuve un año juntando cartones, porque fui cartonera, hasta que me empecé a hacer de gente amiga. Y ahí la gente, como sabían que no me gustaba la prostitución, me empezaron a llamar algunas para que le vaya a limpiar la casa, le vaya a ver los pibes. Y así empecé y me empezaron a conocer mucha gente. Con todos mis patrones, digamos, donde voy a limpiar, muy buena relación, tengo muy buen trato, me tratan bastante bien. Mis mismos patrones me recomiendan a otra gente y hay gente que aceptan y hay gente que no. Y hay mucha gente que todavía discriminan y hay mucha gente que no le quieren dar una oportunidad a nosotras como para que crezcamos, seamos personas como todo el mundo, porque somos personas como todo el mundo, pero no nos ven como personas, nos ven como un bicho raro. Ahí uno va caminando por una vereda y viene una madre con un nene y no, vamos por allá porque viene un travesti. Eso es discriminar, ¿entendés? Y uno se siente mal en todo eso. Me encantaría tener mi propia casa, ser yo, tener un lugar digno donde diga esto es mío, ¿entendés? Y tratar de pasar los últimos años que me quedan en lo mío. Trabajando, obviamente, tampoco pretendo que me lo regalen, pero trabajando, ganándome mi sueldo y diciendo, bueno, yo tengo una obra social donde yo me puedo ir a asegurar con un médico porque sé que tengo algo seguro. Sería maravilloso para mí y creo que para todas las chicas trans también.
Soy Débora Victoria Vega Vargas, soy de Perú y tengo 56 años. Yo desde muy niña viví con mis padres, pero mi padre falleció a los 5 años. Entonces no viví en mi país ese machismo de padre ni patriarcal. Entonces viví con mamá. Entonces desde muy joven me dediqué a la peluquería, hasta que mi mamá falleció a los 25 años. Entonces para mí eso fue un derrumbe porque me dediqué a las noches, al trago. Hice un viaje a Europa. De pronto me vi en Europa, trabajando en las calles de Europa en prostitución. Para mí fue una experiencia espantosa. No me gustó jamás. Regresé a mi país con esa mala experiencia de Europa. Mi experiencia de prostitución fue espantoso porque nunca me había parado yo en una esquina, en una avenida, para que me subiera un coche y me pagaran dinero por irme con un cliente. Y yo nunca lo había vivido, primera vez en mi vida que viví eso. Entonces fue espantoso porque fue una experiencia que me marcó para toda la vida. Hoy en día, gracias a la Asociación Rosa Naranja, de la que soy militante, tengo un trabajo en blanco, con aguinaldo, con vacaciones, una empresa de mantenimiento, fui contratada. Mi vida cambió más dignamente y estoy un poco más, soy más feliz con este trabajo. Mi sueldo lo guardo porque quiero alquilarme un departamento para más adelante y vivir cómodamente. Yo pido, exijo, ¿cómo se llama? Y tal vez mi sueño sea que muchos cupos laboral trans para esta nueva generación, porque yo soy prácticamente una de las pocas sobrevivientes trans. Me llamo Silvia, tengo 48 años. Comencé mi vida de travesti a los 12 años. Éramos una familia de 3 mujeres, mi padre y yo. Bueno, mi padre nunca, hasta el día de hoy, aceptó mi condición de travesti. Entonces yo a los 13 años me escapo de mi casa. De allí comienzo a ejercer la prostitución, por primera vez prostituyéndome en camino de cintura. Bueno, a los 14 años sufro una violación de por lo menos 20 hombres en un secuestro en los alrededores de una villa. Me gustaría tener un trabajo digno. Me gustaría tener mi propia casa, por ejemplo, no depender toda mi vida de la calle prostituyéndome porque ya estoy grande. Por eso es que estamos trabajando fuertemente con la Rosa Naranja por una ley nacional de cupo laboral de trans y travestis. Me llamo Marisol, tengo 46 años, soy trans, nací en Lima, Perú. Y, bueno, sufrí discriminación por parte de mi familia, por el rechazo que recibía, me tuve que ir de mi casa. No soportaba mucho maltrato y en un tiempo dado mi vida fue muy, pero muy difícil. Mi situación, generalmente mis emociones estaban destruidas.
Gracias a Dios pude, estando con mi familia, pude estudiar una carrera, pero no lo llegué a terminar. Y me fui de mi casa porque la situación en mi familia se volvió tan insostenible que yo no podía seguir más ahí. Por tanto, el rechazo que tenía de parte de mi entorno familiar, tuve que irme de mi casa. Estando fuera en la calle, como tuve herramienta de estudio, que estuve estudiando auxiliar de farmacia, empecé a buscar laburo. Y tocaba las puertas y no encontraba. Me cerraron las puertas por ser trans. Y me decían, bueno, vamos a, ya te vuelvo a llamar, y nunca me llamaban. Así pasaban los días y los meses. Entonces, la necesidad de vivir, comer, me empujó a llevar la vida de prostitución para poder vivir. Fue mi único medio de vida que tuve. Y en el año 2008, en mayo, viajé a la Argentina buscando un futuro mejor. Lamentablemente, en un momento dado, estuve en una situación de trata de personas. Recibí explotación sexual de parte de mis prostituyentes, que solamente me daban un techo, comida y trabajar. Estuve un tiempo ahí, luego de ahí me salí de ese lugar, pero ya empecé a trabajar por mí misma en la calle. Y siempre fue así, toda la vida en la calle. Y desde el día de hoy ya tengo 20 años que sigo prostituyéndome. Y realmente la prostitución no se lo deseo a nadie. No es buena, te genera mucha violencia. Aparte, la prostitución me generó otros problemas de salud, como enfermedades de transmisión sexual. Emocionalmente y psicológicamente me destruyeron, me destruyó la vida. Porque la prostitución no es un trabajo, jamás lo fue. Para mí, nunca lo fue. Mi nombre es Romina Guadagnini, tengo 47 años, soy licenciada e ingeniera en telecomunicaciones. Te cuento, mi niñez fue una niñez, digamos, normal, familia de clase media alta, hasta que después ya me fui de casa para estudiar, terminé mis estudios terciarios, universitarios y comencé mi vida, digamos, una vida normal, básicamente heteronormal. Tenía mi pareja, mi compañera, hasta que, bueno, un buen día, allá por los 38 años, empecé a darme cuenta de un montón de cosas que no me cerraban, ¿no? Eso pues produjo un quiebre en mi vida, en todo. Tanto con mi pareja, perdí mi trabajo, perdí el departamento donde estaba, se terminó la relación con toda mi familia, cuando de pronto, digamos, tuve el arranque de audacia de plantear que quería vivir de otra manera. Quería vivir como una chica trans. Actualmente estoy bastante complicada porque estoy enfrentando un juicio de desalojo, sin trabajo por el momento. He tenido cualquier cantidad de entrevistas y este fenómeno que tiene el mercado de discriminar por un montón de cosas, ¿no? A veces también por edad, por color, por género, es excluyente. Y por lo general suele pesar más la discriminación que la necesidad. Esa es la razón, ¿no? Porque más en mi carrera, que hay muchísima demanda, el mercado básicamente nos cierra las puertas, lisa y llanamente. Mira, si volviera a nacer, volvería a ser trans, sí, con todo mi orgullo. Sí, sin lugar a dudas. Hola, soy Xiomara, nací en Perú,
tengo 23 años y soy de Lima. Descubrí mi sexualidad a los casi 8 años con mi primo. Ahí fue donde mi mamá falleció cuando tuve 8 años, mi papá nunca lo conocí. A los 17 años ya terminé el colegio y ahí fue donde me volví travesti. Me independicé y mi único recurso fue ejercer prostitución. Yo no quise prostituirme, yo quería mi carrera de diseño de moda. Pero al medio de como la prostitución y la droga van de la mano, no podía ser uno sin el otro. Así que empecé a drogarme, cada día un poco más y más y más. Cada vez ya no tenía la contención de mi familia, me había ido de mi casa. Mi vida constituía en levantarme, drogarme, hasta que dure mi cuerpo, después terminaba. Así prácticamente tuve desde los 15 a, de los 15 a 17 años hasta los 22 años estuve así. Un día desperté de mi gira, de lo que yo me estaba de gira, y dije que ya no podía estar así, que tengo un montón de amigas. En Perú éramos como 15 travestis cuando iniciamos todas, a los 15 años. Imaginar que de 15, en 8 años se murieron 10 por VIH, porque la mataron, por asesinato, por prostitución, porque la policía le pegaba, me causó un remordimiento ya que ya no podía más. Que me fui y dije que no podía más con la droga, que la droga me dominó, que ya no podía seguir más estando así, que necesitaba ayuda, que no podía solo. Así que me fui a la Defensoría y ahí conocí a la asociación La Rosa Naranja, donde ahí me ayudaron mucho con la salud, con el tema del médico, me ayudaron a internarme. Yo espero nomás tener un trabajo donde yo me pueda, no sé, prostituirme, porque yo quiero un trabajo para poder estudiar. Que quiero ser psicóloga y son 5 años y yo no me voy a bancar 5 años prostituyéndome para estudiar 5 años psicología. Porque sé que la prostitución me lleva a la droga y ahí está todo mal. Mi nombre es Cristel Vázquez, tengo 36 años, soy nacionalizada de Perú, natural de Perú. Contar un poco mi resumen de vida. Para llegar a esta identidad es un proceso muy largo, en la cual a veces nosotros pasamos sin número de cosas, discriminación, estigmatización y sobre todo, empezando desde el seno familiar. Vi casos muy extremos donde los padres rechazaban a los hijos simplemente por decir, mamá, papá, soy gay. Y yo creo que esto no es un delito, es una forma de vida normal, como cualquier persona. Pero desgraciadamente hasta la actualidad todavía la sociedad no está culturizada para sobrellevar y vernos como unas personas normales. Ven quizás nuestra parte negativa, más no nuestra parte positiva, no ven nuestras potencialidades, no nos ven nuestras capacidades. Y eso nosotros queremos demostrar a la sociedad. Lo que falta es que nos den la oportunidad para nosotras demostrar. Muchas de nuestras chicas de nuestra comunidad son personas preparadas, han estudiado, han terminado una carrera y una profesión, pero no pueden ejercerla. ¿Por qué? Porque no hay la oportunidad que nos dan. Si se van a presentarse a una empresa, a una entidad, pues nos niegan. Quizás la gente, a veces la sociedad dirá, ¿y ellas por qué están paradas en la calle? ¿Que no les gusta laborar? No es que no nos gusta laborar, que no tenemos otra alternativa de sobrevivir. Es la única forma de sobrevivir exponiendo nuestros cuerpos. Una chica trans para que consiga una casa es muy dificultoso, mucho peor si somos extranjeras, porque las personas se aprovechan, nos cobran por demás, nos piden un montón de requisitos por decir que nosotros somos extranjeras, no contamos, y no porque no contamos con un laburo formal. No tenemos ese recibo de sueldo nosotros para presentar y poder acceder a tener un espacio digno para vivir tampoco. Yo estuve estudiando una carrera corta, estoy todavía estudiando, que es de peluquería, que creo que
Esto me impulsa a mí a formar un nuevo horizonte en mi vida, llevar una vida digna, quizás una vida más tranquila, tener ingresos con mis propias capacidades y bueno, formalizarme en la sociedad como una persona útil y salir adelante. Thank you.